quién tiene más posibilidades de ganar la primera vuelta o que saque un porcentaje anticipado en estas elecciones anticipadas. Mauro Andino responde a esta pregunta. Escuchemos. ¿Quién tiene más posibilidades? Había un comercial que decía más posibilidades de ganar, algo así, creo que es la Loto, algo así. Más posibilidades de ganar o que saque un porcentaje mayoritario en estas elecciones anticipadas. A ver, yo creo que la Revolución Ciudadana va a estar en segunda vuelta. Lo que habrá que ver es si habrá segunda vuelta. A eso voy, lo que habrá que ver es si es que le alcanza para cumplir el objetivo que se han planteado, que es tratar de ganar en una sola vuelta. ¿Cómo eso? Se gana en una sola vuelta? Porque siempre se me olvida. Perfecto. ¿Con cuánto porcentaje? Perfecto. Justamente hoy alguien me preguntaba sobre esto. A ver, la Constitución establece que para ganar en una sola vuelta se necesita sacar al menos el 40% de los votos válidos y tener una diferencia con el inmediato competidor de al menos 10 puntos. ¿Pero qué significa de los votos válidos? Significa que del número de sufragantes, de los que fueron a votar, no del número de electores, de los que están empadronados, que no es lo mismo. Ponle tú que vayamos a sufragar, voy a solo lanzar un número, 9 millones de sufragantes. De esos 9 millones, solo se contabilizan los votos a favor de las candidaturas y se deja a un lado, se saca los nulos y los blancos. Esos no suman a ninguno. Entonces, de los 9 millones puede existir 1,5 millones de votos nulos y blancos, esos salen fuera. Los porcentajes solo se sacan de esos 7,5 millones de votos válidos, de los que votaron por cualquiera de las opciones. Si una de esas opciones, de esos 7,5 millones de votos, saca al menos más del 40% y una diferencia de 10 puntos sobre el inmediato perseguidor, gana en una sola vuelta. Por eso, el 26% de intención de voto, que según la encuesta Comunicalízate, me parece que es de Álvaro Marchante, ¿sí?, que es el dueño de esta empresa, que decía, que publicaban ayer que tiene Luisa González, ese 26% habría que transformarlo en votos válidos. ¿Ya? ¿Sí? Es decir, dejando por fuera los nulos, los blancos y dejando el ausentismo por fuera. Y probablemente ese 26%, haciendo esa proyección, podría llegar a un 33, 34%. ¿Ya? Entonces, claro, de arranque, es un arranque potente, potentísimo, diría yo, y más con una candidata que en la práctica era desconocida, lo digo en buen plan. No, sí. Entonces, es un arranque recontra que potente. Si a eso tú le añades un elemento de la encuesta que me pareció súper interesante, que había, me parece, que un 20, 25% que no se consideraba ni correísta ni anticorreísta, que le vale un pepino esa, esa disputa antagónica, tú puedes capitalizar ahí un porcentaje que de pronto te permite superar el umbral del 40%. ¿Quién tiene? Obviamente la Revolución Ciudadana, porque ya tiene, pues, un pasado no negro, como afirma, un pasado brillante, donde las obras se hicieron, donde todas y todos vimos con mucha alegría cómo progresaba el Ecuador. Claro que sí. Ella, Luisa González y Andrés Arauz, son los que tienen la mayor posibilidad de ganar en una sola vuelta. En una sola vuelta. Así nomás, ecuatorianos. Así es que a impulsarnos en esta propuesta de Luisa González, Andrés Arauz y, por supuesto, del Mashi Rafael.